La Fiscalía busca judicializar a los miembros del Comando Central del ELN por crímenes de guerra que tienen que ver con los daños a la infraestructura petrolera y al medio ambiente en el país. El ente de control señaló que estas afectaciones han dejado grandes pérdidas al Estado por el daño causado a más de 1,000 secciones de oleoductos. Las personas que tendrán que responder por estos delitos son Nicolás Rodríguez, alias Gavino, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito. Las autoridades están en busca de estas personas para llevarlas a un tribunal y así imputar los cargos.